Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 18 grados. Y este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy para arrancar semana. Saltillo, una ciudad próspera, competitiva y segura. El alcalde José María Fraustro Siller resalta los logros alcanzados en su primer año de administración al frente de la capital de Coahuila y adelanta la realización de más obras y proyectos para el año entrante. Toda la información en unos momentos. Humo blanco en Morena. El Comité Nacional del Partido designa al senador Armando Guadiana Tijerina, encargado de defender la cuarta transformación en Coahuila durante el proceso para renovar la gubernatura en el 2023. El empresario se impuso en todas las encuestas al interior de Morena. Fue una encuesta amañada, sesgada. Esto lo critica el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Impotencia, dolor y consternación inunda el último adiós a la familia Rojas, fallecida en el incendio de una vivienda de la colonia Patria Libre. Aunque la Fiscalía General del Estado descarta que se haya tratado de un atentado, una supuesta discusión de familia habría dado paso a la tragedia que consternó a Saltillo este fin de semana. Le tendremos todos los detalles. Agentes de la Fiscalía General del Estado capturan a Sandra Abigail y Raúl Gerardo N., hija y yerno de Claudio Ortiz Aquino. Fue hallado sin vida y en estado de descomposición en un predio de la carretera Zacatecas. La pareja es acusada de provocarle la muerte tras sedarlo con alcohol y medicamentos controlados para salir de fiesta. En el resto del estado, autoridades fronterizas de Eagle Pass detienen a otro grupo de más de 1,000 migrantes que cruzó la Unión Americana desde Piedras Negras. Además, agentes de migración rescatan a ciudadanos plagiados en La Laguna cuando pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos. Oleada de contagios de coronavirus, influenza, virus sincital y gripe común obliga a Nuevo León a regresar al uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Aquí en Coahuila, la Secretaría de Salud del Estado insiste en utilizar la mascarilla en sitios con aglomeraciones ante el rápido repunte de contagios de COVID-19 y el alza en hospitalizaciones. Saltillenses se desbordan su fervor por la Virgen de Guadalupe y celebran en grande a la Morenita del Tepeyac con una verbena popular en los alrededores del Santuario de Guadalupe. Tras 2 años de limitaciones a causa de la contingencia sanitaria, las imágenes las tendremos aquí más adelante. Y les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.